Amigos de Sucesos Internacional, tengan ustedes muy buenas tardes. Los estoy saludando una vez más desde Montevideo. Y aquellos amantes del fútbol, prepárense porque nos vamos a divertir de lo lindo durante los próximos 25 minutos. Porque estamos en el Museo del Fútbol, debajo de una de las tribunas más emblemáticas de uno de los estadios más representativos de América del Sur. Estamos en Montevideo y ustedes ya saben de qué estadio les estoy hablando. Estoy con don Juan Dill, es el director de este museo, que es una verdadera joya de lo que es el recuerdo y la vida misma del fútbol latinoamericano. Don Juan, tenga usted muy buenas tardes y muchas gracias por recibirnos aquí en el Museo del Fútbol en Montevideo. ¿Cómo le va? Muy bien, y ustedes, muchas gracias por venir, bienvenidos. Estamos maravillados. Tenemos al fondo, para decirle a nuestros televidentes, la foto. Yo no sé cuántos metros tiene esa foto, don Juan. Tiene 7 metros, creo. Una foto de 7 metros. 7 por 2. Tal vez del momento más representativo del fútbol uruguayo, aquel momento en que Gigi hace el gol que le da el Mundial, ese 16 de julio de 1950, Uruguay frente a Brasil, el llamado Maracanazo, que dejó a 200.000 personas enmudecidas. Sí. Bueno, para que después hablemos del Maracanazo, ¿cómo nace la idea del museo? Bueno, el museo existe desde la década del 60, año 67, por ahí. Hubo una iniciativa en la Asociación Uruguaya de Fútbol de hacer un museo y se fueron coleccionando cosas a través de donaciones, básicamente de gente allegada al fútbol, dirigentes que le pedían a jugadores, a parientes de jugadores que todavía vivían, aquellos olímpicos del 24 y del 28, los campeones del 30, gente que participó en los clubes, en las Copas América que Uruguay había ganado, y eso se fue coleccionando y haciendo una gran colección, valga la redundancia, y se eligió este lugar por ser el primer estadio donde se jugó una Copa del Mundo en el año 30 para ubicar este museo. Estamos debajo de una de las graderías del Estadio Centenario, para que los televidentes tengan idea. Sí. Estamos debajo de una de las graderías, creo que es la gradería la olímpica. Claro. Exacto. Entonces, el tema fue así. Yo soy arquitecto del Estadio Centenario. Trabajo en la oficina técnica del estadio haciendo todas las obras de mantenimiento y de proyectos, palcos, etc. Hace 11 años, para la Copa América, empecé a trabajar aquí, aquella Copa América que se jugó en el 95, y había un museo, este museo, que estaba cerrado por cuestiones de presupuesto, era bastante chico, y con una concepción museística antigua, pero con una gran riqueza de objetos y un esfuerzo de una comisión de gente muy, muy bien intencionada y muy ilustre, que me llamaron para ver si no les daba una mano, porque necesitaban pintar y se les llovía y las cosas se les estaban deteriorando. Entonces vine a ver el museo y yo, por otro lado, independientemente, usted sabe que el estadio tiene una torre desde su inicio, una torre que tiene 100 metros por arriba del nivel del mar, que es la torre del homenaje, que se hizo para que en dicha torre flameara la bandera que fuese campeona en el Mundial del 30, que casualmente fue Uruguay, podía haber sido la de Argentina o la de cualquier otro país. Entonces, esa torre está ahí como un emblema durante 80 años o 75 años, vacía, sin poderse subir, sin poderse escalar, con una escalera, no tenía ni barandas. Y entonces, a mí siempre se me ocurrió que había que reacondicionarla y poder hacer un paseo para que la gente pueda subir, porque eso es... No, y la vista que tiene, ¿no? Ve toda la ciudad y es emblemático del fútbol, es decir, la torre, este es la catedral del fútbol del mundo, porque si lo hubiese sido Wembley ya lo demolieron, y aquí se hizo el primer mundial y esa torre representó, tiene alas de avión y proa de barco, que eran los medios de transporte donde venían los jugadores que venían a jugar a este país tan lejano de los países centrales, sin embargo el elegido para hacer el primer mundial, y tenía nueve balcones,
que son las 9 franjas de la bandera uruguaya. Ajá. Y remata en un mirador que es precioso. Sí, y sí. Por ahora, esa época... Incluso a la torre ya le pusieron un ascensor. Ya claro, entonces ahí está. Yo siempre planteé que había que meterle un ascensor que es semipanorámico para llegar a ese mirador y poder admirar la ciudad desde el punto más alto del fútbol. Porque todo amante del fútbol tiene que subir a esa torre. Sí, sí. Alguna vez en su vida tiene que venir. Y fue hecha por un arquitecto que fue un arquitecto de vanguardia de esa época, que es el arquitecto Juan Antonio Escaso, que la proyectó con una arquitectura muy expresionista, muy de vanguardia. Fíjese que fue proyectada en el siglo XX, en 1929, con un estilo medio art déco, muy de la vanguardia holandesa. Hormigón visto, nada que ver para lo que se hacía en Montevideo en esa época, y así todo el estadio. Entonces, hoy en día mantiene su vigencia, pues las cosas buenas son clásicas. Claro, sí. Bueno, mire, y entonces, te termino diciendo que yo les planteé a esos señores que en vez de pintar y acomodar, teníamos que conectar la torre con el museo y hacer del estadio un verdadero museo viviente, porque el estadio merece ser todo un museo. Sí, claro que sí. Y esa es un poco la... Vamos a dejar a los televidentes con las imágenes que captamos de la parte más alta de la torre, que tiene una vista panorámica hermosísima de Uruguay. Vamos a unos mensajes y regresamos para recorrer cada uno de los puntos que tiene más historia en este Museo del Fútbol en Montevideo. Ya volvemos. Seguimos aquí en Sucesos, hoy de Montevideo, el Museo del Fútbol. Y vamos a recorrer cada uno de los rincones de este museo. Entre otras cosas, no todo está expuesto, porque ahí el espacio es pequeño para tanta cosa, para tanta historia que tiene este lugar. Y aquí van cambiando cosas, van poniendo otras cosas para que los que vinieron hace algún tiempo se encuentren con cosas nuevas y tenga vigencia permanente el museo. Don Juan, sí. Hablemos de lo que usted tiene aquí en el museo con respecto sí. al año 50, el maracanazo. Bueno, tengo... un espacio central en el museo dedicado a la Copa de Brasil de 1950. Detrás nuestro hay una gigantografía de una foto del estadio de Maracaná, en su momento el estadio más grande del mundo, con la capacidad más grande del mundo. Dice que hubo más de 200.000 personas para esa final. Sí. Y con también, era el último grito de la arquitectura. Y esa foto fue donada por los residentes uruguayos en Brasil, en Río de Janeiro. Uh-huh. Y nosotros la ampliamos y la conmemoramos ese día porque creemos que fue un hecho histórico muy trascendente para el fútbol en el mundo, no solo para nosotros, porque fue una lección, digamos, fue un avatar, qué sé yo. Yo no lo puedo definir. Bueno, a nuestra izquierda está el momento del gol. Claro, tenemos el gol de el Pepe Schiaffino, sí. que fue el primer gol uruguayo, y el gol de perdón, aquel es el de Gigia. El de Gigia está el gol de el gol que selló la victoria. El gol de Schiaffino, ajá. el gol de Brasil que está allá, ajá. que fue el primero. Recuerde que este campeonato fue muy especial porque Brasil con el empate salía campeón y además era locatario, y Uruguay tenía que ganar sí o sí, y empezó ganando Brasil 1-0, o sea que remontó. Entonces ahí salieron a relucir, digamos, ciertas condiciones de algunos, de todos, digamos, pero se recuerda mucho la participación del capitán Obdulio Jacinto Varela, que ajá. que tuvo un efecto psicológico muy grande, porque cuando Brasil hace el primer gol, el estadio se venía abajo, y si hubiesen sacado enseguida, seguían en trencito, y entonces Varela tomó la pelota debajo del brazo y empezó a caminar, y hacía así con la pelota, y la gente decía, pero ¿qué pasa? Me dice, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿No? Empezaron a preguntarse y empezó a bajar los decibeles, hasta que enmudeció el Estadio Centenario, el Estadio Maracaná, ajá. y en ese momento puso la pelota y volvieron a sacar. Enfrió el ambiente de 200.000 tipos. O sea,
tuvo su sabiduría, claro. Sí. Y bueno, después el partido se dio que ganó Uruguay y hasta ese momento Uruguay era invicto en Copas del Mundo, ya que había jugado los Olimpiadas del 24 y del 28, se consideraban, por ser también organizadas por la FIFA como campeonatos del mundo. En el 30 locales nos tocó ganar. En el 34 y 38 Uruguay no participó, ya que Italia no quiso venir porque hicieron una especie de boicot cuando Uruguay fue sede. Y no sé, las razones las tenemos ahí en una documentación. Dime una cosa, ese balón que tenemos allí, que está en el huequito ese, ¿ese es el balón del 50? Ese es un balón dorado que fue un premio para Uruguay. No es exactamente el que se jugó la final, pero es un balón que venía todo dorado como un premio. Lo mismo que la Taza Brasil, que la ves ahí, que la hizo la Confederación Brasileña de Deportes para el campeón del mundo. Y aquí la Jules Rimet, que es la copa que se jugaba en ese momento. Que obviamente el que ganara tres veces la Copa Jules Rimet se iba a quedar con la original, que la ganó Brasil. Pero a cada delegación la FIFA le daba una réplica. Esta es una réplica oficial de FIFA. Y solo hay 8. Ahora, abajo vimos un documento que es realmente excepcional. El acta de fundación de la Asociación de Fútbol del Uruguay. Sí. ¿De qué año es ese documento? 1900. ¿1900? Sí, 1900. ¿Y cómo hicieron ustedes para recabar y conseguir toda esa documentación? Tenemos todo documentado. Tenemos la Asociación Uruguaya de Fútbol. Tiene un archivo muy grande de todos los jugadores, el archivo de todos los jugadores que pasaron por la asociación, y todo ese archivo se fue conservando y bueno, nosotros lo fuimos desempolvando e investigando y poniendo. Hay mucho más todavía, es un trabajo titánico, ¿no? Sí. Bueno, hacemos una nueva pausa y cuando regresemos le vamos a contar que este Museo del Fútbol no es Museo del Fútbol del Uruguay, porque aquí hay historia de todos los países de América Latina, de todos los países del mundo incluso. Ya regresamos con ese importante detalle. Seguimos aquí en el Museo del Fútbol, bajo las tribunas del Estadio Centenario. Es un lugar memorable, extraordinario. Si usted tiene la oportunidad de venir al Uruguay y de venir a Montevideo, este es un lugar para visitar, sin lugar a dudas, más sobre todo si usted es un amante del fútbol. Don Juan, seguimos. Sí. Yo le decía a los televidentes ahorita, cuando mandábamos comerciales, que aquí no se puede hablar de Museo del Fútbol del Uruguay. No. Ustedes han trabajado también con cosas históricas de otros equipos del mundo, de otros países. Exacto. ¿Qué hay de Colombia? De Colombia tenemos alguna camiseta y queremos, yo le decía ahora detrás de cámaras, que me encantaría tener algo, pero eso es una cuestión mía, del pibe Valderrama, aunque admiro el fútbol colombiano. Por su alegría y su juego, Valderrama siempre me maravilló, la manera de jugar y es la manera de jugar que me encanta. Me parece una inteligencia superior. Y bueno, tenemos a Pelé, tenemos a Maradona, los tenemos a casi todos. En realidad conservamos. Acá en el fútbol está el que se lo merece más allá de nacionalidades. Obviamente hay injusticias porque no caben todos, uno se puede olvidar, pero queremos que estén todos permanentemente o temporariamente. Así que tenemos la vitrina de todos los países que nos visitaron, cada uno tiene su vitrina en el primer mundial. Y también, es decir, nos gusta homenajear a los que juegan al fútbol, es eso. A ver, detengámonos un poquitico, ¿qué tenemos de Pelé, por ejemplo? De Pelé tenemos, entre otras cosas, la camiseta que jugó en 1958, que está firmada por todos sus compañeros, y fue el primer mundial que él ganó. Ajá. También tenemos la de Babá, tenemos camisetas de Perú de 1930, de Chile, de Ecuador, En fin, registramos incluso las visitas. Por ejemplo, el año pasado estuvo Gianni Rivera, que jugó
famoso jugador italiano, tenemos camisetas de casi todos los equipos del mundo y tenemos el propósito de hacer un mural de todas esas camisetas de selecciones y también de clubes. Ya, ahora, ¿Maradona qué tiene? Maradona, tenemos la camiseta que jugó en el Sudamericano en 1979, que fue acá en Montevideo. ¿Y con Maradona han sido un poquito generosos o no? ¿En qué sentido? No, en amplitud de cosas de Maradona, por la cercanía. Miren, es que creo que es lo único que tenemos de él. Le hemos dedicado un espacio importante y bueno, y hasta una reseña de lo que significa Maradona para el fútbol y para los argentinos. Y bueno, sí, y nos encantaría que nos visitara y si tuviéramos la generosidad de Maradona, obviamente que él es muy bien recibido aquí. No hemos hecho ninguna otra gestión más que eso, pero es evidentemente un embajador del fútbol Maradona, ¿no? Como no solo del fútbol argentino, sino del fútbol mundial. Sí. Una nueva pausa y regresamos para el cierre con el director de este extraordinario museo aquí en Montevideo. Bueno, nos quedan unos minuticos nada más para seguir disfrutando de este Museo del Fútbol en Montevideo. Bueno, entiendo que va a haber una galería también, o ya la hay, una galería para Copa Libertadores y otra para, claro, Copa América. Claro, exactamente. Están todos los campeones de América, todos los campeones del mundo y también van a estar los Copa Libertadores. Nosotros en este salón, que se llama Salón de Exposiciones Permanentes, tenemos lugares fijos que son para la conmemoración de la organización de la primera Copa del Mundo, las primeras Copas del Mundo, las gestas olímpicas uruguayas y las Copas de América y del Mundo, más una mesa donde se fundó la Confederación Sudamericana, que fue una iniciativa de un dirigente uruguayo, Héctor Rivadavia Gómez. Pero también está Pelé, Maradona, y queremos que estén todos los queremos homenajear a aquellos equipos y a aquellos jugadores de otros países que hicieron grandes cosas para el fútbol, ¿no? ¿Qué sugerencia le harías tú a los equipos colombianos con respecto a lo que podría ser una sala para presentar sus trofeos, para que la gente vaya a buscar una camiseta y todas esas cosas? Ponerlo en valor porque lo tiene y quién sabe, no se dan cuenta ahora. Eso hay que un museo no es un cementerio de objetos, uh-huh. Es otra cosa, hay que exhibirlo, hay que divulgarlo, hay que conservarlo y hay que ponerlo en valor. Y yo creo que no solamente el que gana fortuitamente una final merece estar en un museo, porque mucha gente dice que de repente si esa final la hubiesen jugado 10 veces, 9 la ganaba el otro equipo. Entonces tiene tanto mérito, para mí gusto uno como otro, porque este museo, más allá del fútbol y todo lo que quiere transmitir, son los valores, sí, que hicieron al Uruguay que llegue a ganar importantes partidos de fútbol, campeonatos, construir estadios en tiempo récord y hacer proezas históricas. Y no solo Uruguay, también otra gente, como estábamos hablando del pibe, que usted me decía que es una persona increíble. Bueno, ese es el ejemplo para los chicos, para no ver más niños en la calle que están de repente haciendo malabarismo. Acá recibimos 2.000 niños por mes y lo que transmitimos son valores, porque ellos mismos pueden ser Obdulio Varela, porque eran gente que salió de abajo. Es una enseñanza muy, muy interesante, sobre todo para equipos de la costa como el Junior, que debería tener un museo, el Unión Magdalena, el Real Cartagena, que tiene poca historia, pero que ya está haciendo historia. Hace algunos años estuvimos y le mostramos el museo del Nou Camp de Barcelona, que también es una cosa maravillosa. Yo creo que este museo no tiene nada que envidiarle al museo del Nou Camp, porque sí, se ha hecho con mucha altura, con mucho profesionalismo, con mucha investigación. Aquí lo que hay es de verdad, no hay nada que no sea cierto, y no queremos que sea un museo chauvinista, para nada. Don Juan,
Encantado de haber conversado con usted. Muy bien, mucho gusto. Bueno, espero que hayan disfrutado este paseo por el Museo del Fútbol, que está en debajo de una de las graderías del Estadio Centenario, que es un lugar histórico para el fútbol latinoamericano, para el fútbol mundial. Sigan recorriendo el museo, aquí están las imágenes que se las vamos a dejar rodando durante unos cuantos minutos, y nos despedimos desde esta hermosísima ciudad, de este clima muy agradable que hemos tenido en esta temporada cuando comienza a entrar la primavera, ya luego viene el verano y es una temperatura exquisita. Muchas gracias a todos por estar con nosotros, nos encontramos el próximo sábado a la 1:00 p.m. Que tengan un fin de semana muy feliz y que Dios los bendiga.